Maíz. Nuestra identidad se va formando mientras crecemos. Nuestra cultura y las historias que crecemos escuchando son gran parte de ella. Our identity forms while we are growing, and our culture and the stories that we grow up listening to are a big part of it. Se dice que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fue quien trajo el maíz a la gente cuando vio que tenían hambre. Vivían en un lugar donde cazar, pescar y juntar frutas no daba mucho alimento. The old ways tell us that the feathered serpent, Quetzalcóatl, was the one who brought corn to the people. He saw that the people were hungry and did not have the food and nutrients needed to survive the changing into the new world. It was not easy to live in the fifth world. They lived in a place where hunting, fishing, and gathering fruit did not give much food. Quetzalcóatl noticed and looked for new food. He promised the people that he would bring back food not by using force, but intelligence. Quetzalcóatl le prometió a la gente que encontraría comida usando la inteligencia y no la fuerza. Un día vio a una hormiga roja cargando un grano azul. Con sus poderes especiales, Quetzalcóatl se transformó en hormiga negra y preguntó a la roja qué llevaba. One day, Quetzalcóatl saw a red ant carrying a blue corn kernel in its mouth. With his special powers, Quetzalcóatl transformed into a black ant and asked the red ant what she was carrying. Then he followed the red ant into the ant hill, where he saw the ants cultivating corn, or as they called it, teocintli. There they taught him that there were many ways to use these grains. Después la acompañó al hormiguero. Ahí vio a las hormigas cultivar el maíz, o como ellas le decían, teocintli. Aprendió que habían muchas maneras de usar estos granos. También notó que el teocintli venía en una variedad de colores: rojo, azul, amarillo, blanco, café y verde. Las hormigas rojas se portaron muy bien con él y le enseñaron el cultivo de maíz. He also noted that teocintli came in a variety of colors: red, blue, yellow, white, brown, and green. The red ants were very good to him and taught him how to grow corn. Quetzalcóatl asked the ant where he could get this food. He followed the ant until they reached the top of the mountain, Tonacatepetl. Quetzalcóatl preguntó dónde podría obtener granos y siguió a la hormiga roja hacia el tope de la montaña, Tonacatepetl. No fue un viaje fácil, pero manteniendo en mente el sufrimiento de la gente, después de varios días, logró llegar hasta arriba y cosechar un grano para llevar. Many days passed before Quetzalcóatl reached the top of the mountain. The journey was not easy, but keeping the people in his thoughts helped him overcome this challenge and harvested a grain to bring back. After coming down from the mountain, the black ant transformed back into Quetzalcóatl and brought the teocintli to the people, teaching them how to cultivate it. They learned how to plant, grow, and collect corn. Al bajar de la montaña, la hormiga negra otra vez se transformó en Quetzalcóatl y le llevó el teocintli a la gente. También les enseñó a cultivarlo. Después aprendieron que si mueles los granos, agregas agua, amasas y la pones sobre el fuego, queda bien doradita y más sabrosa. Esas fueron las primeras tortillas. They learned that if they crushed the grains, added water, and put it on fire, it would turn golden and more tasty. These were the first tortillas. Quetzalcóatl was happy. From this day, the people were committed to growing and harvesting corn. Together, they supported their communities, growing strong and healthy. Quetzalcóatl estaba contento. Desde ese día en adelante, la gente se comprometió a cultivar y cosechar el maíz, creciendo fuertes y saludables entre sus comunidades. La historia mexica de Quetzalcóatl nos ayuda a entender por qué usamos la tortilla para tantos platillos. The Mexica story of Quetzalcóatl helps us understand why we use tortillas for many dishes.
Pásele, pásele por sus flautas. Pásele que también tenemos las enchiladas. Y el plato de tacos también. Pásele, pásele. Tenemos tostadas también. Pásele, cómo no. Las historias nos conectan con nuestros ancestros y aprendizajes que se van pasando de generación en generación. The stories connect us with our ancestors, and the teachings are passed down from generation to generation. For example, nixtamalization. Por ejemplo, la nixtamalización. Nixtamalization is an important part of the process of preparing corn. It is also knowledge that has been lost over generations because of cultural changes. Nixtamalization of raw corn brings out all the nutrients, vitamins, and helps the body digest the grain better. And most importantly, it'll taste better. La nixtamalización es una parte del proceso para preparar el maíz muy importante. También es conocimiento que se ha perdido a través de generaciones causado por cambios culturales. La nixtamalización saca a flote todos los nutrientes y vitaminas del maíz crudo, al mismo tiempo que ayuda a que el cuerpo le digiera mejor. No hay que olvidar que también le da mejor sabor. Para vivir nuestra cultura necesitamos comunidad. Así como las plantas, necesitamos comunidades en las que podemos apoyarnos y fortalecernos juntas. To experience our culture, just like plants, we need community to feel supported and to strengthen each other. Hi, my name is Asha, and I'll be saying corn in Haitian Creole. Maíz. Milho, português. Corn, A-S-L. Maíz, en español, de España. Maíz. Arabic, Dora. Maíz, francés. Kukurut, Austrian German. Hawaii language, Kulina. Rishim, maíz en idioma Kerchi. Mandarin Chinese, Yimi. Tlayoli, Elot, Teosintli. In Numiyaraha, the Paiute language here in the Paiuhunadu, we say Maishibu for corn. Corn in Lakota, Wagmiza. ¿Qué historias pertenecen en tu cultura? ¿Y cómo es que forman tu identidad? What stories belong in your culture? And how do they form your identity? Pollo, el elote cocido. Traemos elotes con harta, 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 harta mayonesa y con harto, harto queso, señora. Acérquese a comprar. Traemos patitas, traemos elotes y esquites, oiga. Acérquese, señora.